Es excelente la posibilidad de aclarar que el ANSES en principio no tiene gestores, o sea que nadie que no haya realizado el trámite vía online no puede recibir ninguna llamada telefónica donde le hagan acreedor o donde le avisen, le notifiquen que es acreedor del bono solidario, ¿sí? Vale aclarar, así como lo dijiste vos recién, que no está sucediendo en adultos mayores, está sucediendo en una franja etaria bastante amplia, ¿sí? Personas que tienen un ingreso fijo, que están en relación de dependencia, o sea que bajo ningún punto serían beneficiarias de este bono, han recibido llamado, como bien lo dijiste vos, donde les solicitan que se acerquen a un cajero, que verifiquen las cuentas y que le estaría depositado en breve. El gravísimo error de todos la comunidad en general es acceder a trasladarse hasta un cajero electrónico. ¿Sí? El bono va a estar depositado para aquellas personas que les correspondan, ¿no? Va a estar depositado en el punto que se haya seleccionado en la página del ANSES, en ningún otro lugar, ya sea en el correo, ya sea en una cuenta bancaria, en el cajero de la red Link o Banelco, ¿sí? Lo que significa esto es que cuando recibimos la llamada telefónica de un supuesto gestor donde nos invita a trasladarnos a un cajero para verificar las cuentas, es falso, es una estafa. Muchas personas manifiestan que estos gestores les han dicho que si no los van a sacar del sistema y por ese temor terminan accediendo a dar la información. Eso también es completamente falso. Claro, es totalmente falso, porque incluso el sistema de ANSES lo maneja todo de una manera digital, todo virtual. El sistema está conformado, no es que por una llamada telefónica alguien lo va a quitar o lo va a agregar al sistema. No funciona de esa manera. ¿Y qué deberían hacer si una persona, ya sea mayor o en general, cualquier persona, porque tú nos comentas que ahora no hay un rango etario específico? ¿Qué debería hacer si es que recibe una de estas llamadas? Quizá guardar el número, guardar información, alguna captura, o podría denunciarlo. Claro, hay muchas denuncias ya que se han recepcionado al respecto porque las personas realmente han sido estafadas, han sido víctimas de estafas porque al brindar sus datos de la cuenta bancaria, sus datos de CBU, a la persona que está en la línea telefónica, dejan liberado al azar la privacidad de su home banking, ¿sí? Entonces, estos delincuentes lo que hacen es realizar las extracciones o pedido de préstamos de los números que nosotros les brindamos. La recomendación es sencilla, fácil. Vuelvo a recalcar, el ANSES no tiene gestores, o sea, nadie nos puede llamar por teléfono a decirnos que es el presidente del Banco Central, el secretario del presidente del Banco Central, o del ANSES, o del contador, no existe. Lo digo de esa manera, para tan grosero así, porque es lo que sucede realmente. Pongámonos a pensar cuántos habitantes en condiciones de acceder a este bono tiene el país. Imagínense que el presidente del ANSES o el director del ANSES le va a llamar uno a uno a cada uno para avisarle que fue acreedor. Es una cuestión totalmente ilógica. Entonces partimos de que no tiene gestores. O sea, no deberíamos recibir ningún tipo de llamada telefónica. Desde la llamada se inicia la estafa. Las personas que se sientan víctimas de este delito lo pueden denunciar en la comisaría que le quede más cercana a su domicilio o bien acercarse a la Dirección Cibercrimen, que también tiene una guardia permanente. ¿Con qué documentación tendría que acercarse? Quizá con alguna prueba, porque a veces tienen llamadas también de privado. Claro, en el caso de que hayan sido víctimas, o sea, que hayan recibido solo la llamada, con el número, el registro de la llamada, ya estamos bien. Ahora, en el caso donde hayan sido víctimas de alguna transacción, estaría muy bueno que acceder a los movimientos bancarios, a los últimos movimientos, a los registros de la cuenta.